Bueno, lo primero, aunque resulte obvio, es que se trata de un hecho institucional gravísimo, nada menos que la tentativa de homicidio de quien hoy por hoy es la vicepresidenta de la nación y además ha sido dos veces presidenta de este país. Yo creo que lo positivo es que ha habido un rechazo generalizado. Ese primer rechazo, esa primera reacción, creo que hay que valorarla. Luego, sobre todo de la oposición, me parece que hay que valorarlo, hay que subrayarlo. Por ejemplo, la respuesta de Mauricio Macri y de otros líderes también opositores. Me parece que, desafortunadamente, el presidente, bueno, para empezar esta argumentación relacionando, como bien decías, el hecho con los discursos de odio de los otros. No se trata solamente de decir, lo cual ya es difícil de establecer esa causalidad entre este hecho y los discursos de odio, que los hay. Ahora, claro, parece ser que los únicos discursos de odio son los ajenos, o sea, la prensa, la justicia, la oposición. Creo que hay una vez más la imprudencia del presidente ha sido manifiesta, sumándole una cuestión totalmente desatinada, como fue declarar feriado nacional ese día. La verdad no tiene ninguna razón de ser, no contribuye para nada y sacó de eje la discusión. Yo creo que lo importante, lo primero importante es ese rechazo generalizado. Lo segundo que te pregunto, a partir de ese rechazo generalizado, que es cierto, salvo alguna que otra excepción, fue un repudio, como corresponde, a lo que fue un ataque a Cristina y un ataque a la democracia, me parece. Pero siguiendo, además del repudio, además del rechazo, además del texto que finalmente acordaron en la Cámara de Diputados el día sábado, sacando del texto lo de los portadores del odio, además de todo eso, ¿vos creés que a partir de ahora o a partir de este hecho se podrá dar esta convivencia, diálogo, armonía, reencuentro? Diálogo político, no sé, llamémoslo como de alguna manera, como tantas veces se lo ha señalado en la historia reciente de la Argentina. ¿Ves posible o ves en cambio que se puede profundizar lo que ya existe, la grieta, además de la imagen de Cristina centralizada dentro del Frente de Todos? Lamentablemente me quedo más con la segunda alternativa, Fernando, porque fíjate que después de ese hecho positivo del repudio generalizado, inmediatamente, con la excepción del presidente, nadie menos, que tuvo ese desliz en sus consideraciones, un desliz muy importante porque se trata del presidente, pero inmediatamente después, lo que trataron de hacer algunos oficialistas y algunos opositores es politizar la cuestión. Sacarle un rédito político, político electoral, una ventaja política. Y ahí ya los consensos se hacen más difíciles. Hasta ahí llegamos. No es poco, pero porque partimos de nada, de un consenso igual a cero. Bueno, un rechazo generalizado a hechos de estas características. A partir de ahí vino la especulación política. Si esto le sirve más al oficialismo o a la oposición, cada uno tratando de sumar a su favor o de restar a los otros. Y por lo tanto me parece que lo que ha hecho es, no sé si profundizar, pero sí consolidar la grieta que tenemos, que tiene la dirigencia política, sobre todo. Yo insisto, y ya lo hemos hablado varias veces, que esta grieta es más de la dirigencia política que de la sociedad en su conjunto, pero creo que la ha fortalecido. A ver, hay nada más con ver las redes y con ver algunas expresiones de algunos dirigentes, yo creo que consolida la grieta. Ahora, fíjate esto, Fernando, no, la economía siguió tal cual.
O sea, no pasó nada con la economía, ni para bien ni para mal. Un hecho político de semejante característica, uno hubiera predicho, bueno, el lunes va a explotar el dólar blue, porque cualquier cosa que pase en este país se refleja en el dólar blue. No pasó absolutamente nada. No, al contrario, se ha desplomado a partir de lo que anunció Massa ayer con el dólar soja, que ya lo vamos a hablar en un minuto nada más. Es como que la economía se ha independizado de la política. Y a mí, en términos generales, teóricamente eso no me gusta, pero en la práctica me parece bueno porque se independiza de esta política, con minúscula que tenemos, y el de la especulación política, de tratar de sacar alguna ventaja. Ha seguido funcionando, como si no hubiera ocurrido. En lo otro, yo creo que cada vez, para bien o para mal, que en la escena política toma centralidad Cristina Fernández, los consensos se alejan. Lo mismo diría respecto de Mauricio Macri. Pero la política, la economía, se ha independizado de esta política. Me parece que eso también es un hecho que hay que tenerlo en cuenta. Empezaste diciendo recién, Emilio, que hemos visto cómo algunos sectores o algunos dirigentes quieren o quisieran sacar una tajada política, lo que a mí realmente me parece increíble, que a horas del atentado, de lo que podría haber sido un magnicidio contra Cristina, haya gente que esté pensando cómo posicionarse o cómo sacar un voto en función de esto que pasó y que afortunadamente no terminó en una tragedia. ¿Pero vos creés que faltando tanto para el año que viene, tanto para las elecciones, y además en este contexto que vos acabás de señalar de tanta incertidumbre económica donde la gente no tiene para llegar a fin de mes, mucha gente en la Argentina no llega a fin de mes. En este contexto, ¿crees que alguien puede estar pensando, y en tal caso, ¿crees que se puede sacar un rédito político el año que viene de lo que pasó el jueves? Para nada. De ninguna manera. Nosotros tenemos una dirigencia política, no digo toda la dirigencia política, pero una buena parte de la dirigencia política, además de ser mezquina, es miope. Porque si esa mezquindad les permitiera sumar, miope políticamente, digo, sí. si les permitiera sumar votos, uno diría, bueno, son mezquinos, pero por lo menos suman votos. Pero ni así. Porque esa mezquindad, en términos políticos, es inconducente. No sirve. No sirve para sumar o restar un voto de cara a las elecciones del año que viene, que están muy lejos, sobre todo muy lejos de la agenda de la ciudadanía. Yo creo, Fernando, que lo único que puede cambiar el panorama político es cómo le vaya al nuevo ministro de Economía, a Sergio Massa, y cómo le vaya en términos de inflación. Si nosotros estamos en el primer trimestre del año que viene con un 2, 3, hasta 4% mensual, o sea, si para marzo estamos en un 10, 12%, el gobierno y Massa, a la cabeza del gobierno, tiene alguna posibilidad electoral, alguna que hoy no tiene. Es lo único que puede cambiar. El resto, ¿por qué? Porque en la agenda de la inmensa mayoría de los argentinos está el tema del poder adquisitivo. Y el enemigo del poder adquisitivo es la inflación. Entonces, ¿de qué habla la gente? Es cierto que el tema del atentado ha estado en la mesa de la familia, de las reuniones con los amigos, de los parientes, es un tema que ha estado. Ahora, pasa. ¿Qué queda? Que no alcanza para llegar a fin de mes. Y esa es la variable. Esa es. Emilio, analizás la realidad y aparte asesorás a gobiernos, a políticos, te estás haciendo Jujuy, das clases en la universidad. Te quisiera preguntar de nuevo sobre los discursos del odio. Que a mí me parece que deberíamos bajar los decibeles, generar espacios para el diálogo, para la reflexión. Y me parece que entre todos, desde todos los sectores, primero, si ves mucho discurso del odio, y segundo, si ese discurso de odio que existe en distintos sectores es generalizado y si tiene rédito, no sé, de audiencia o de votos. Tiene como consecuencia fidelizar a los propios. O sea, un programa de televisión
como el que tenía Viviana Canosa, por ejemplo, lo cito Claro. porque ya no está, al aire. Claro, si alguien ve los números del rating, dice, son buenos números, o sea, que esto da resultado, esto da rating. Claro, pero no forma la opinión de nadie. Todas las personas que ven ese programa lo hacen para cargar piedra en su mochila, pero ya saben a quiénes, quiénes son los destinatarios de esa piedra. O sea, no es que forman opinión, confirman opinión. Para un lado o para el otro, C5N, La Nación Más, por ejemplo, ¿no? Para hablar Sí. de canales de televisión. No es que la gente, el ciudadano común y corriente, se forma su opinión viendo esos programas de televisión, en este ejemplo. La confirma. Claro. Ahí, yo creo que ahí se genera mucho discurso de odio. Ah, en ese tipo de programas, en ese tipo de mensajes. Ahora, insisto, y no es una ocurrencia, es la lectura de muchas encuestas de opinión, de muchos grupos focales, que la inmensa mayoría de los argentinos rechaza esos discursos. No está de acuerdo con eso. No está de acuerdo con la grieta. Es un error entender que la mayoría de los argentinos quiere la grieta. La inmensa mayoría de los argentinos lo que quiere es que los dirigentes políticos se pongan de acuerdo en algo que les permita mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Porque hasta ahora la gente, ¿qué dice una encuesta, qué dice un grupo focal hoy que se analiza en cualquier lugar del país? Miren, nosotros estamos viviendo cada vez peor y lo atribuimos a que ustedes se pelean cada vez más. A ver si se ponen de acuerdo en algo. Hace falta una Emilio, propuesta electoral que capitalice eso. sí, coincido. La última consulta breve es porque tuvimos una sensación de acuerdo cuando arrancó la pandemia. Esa foto, esa imagen del presidente con un gobernador radical al lado, con un gobernador peronista tradicional al otro, con un gobernador kirchnerista, con distintos dirigentes de distintos espacios políticos, con Horacio Rodríguez Larreta al lado del PRO. O sea, estaban todos ahí representados. Eso fue una sensación de alivio, repito, con la pandemia que azotaba el mundo y empezaba en la Argentina. Eso después se diluyó. ¿Crees que a partir de esto que pasó con Cristina el jueves pasado, esto puede volver a leudar o no? Creo que eso puede ocurrir, pero no por lo que ocurrió con Cristina Fernández. Creo que eso puede volver a ocurrir porque los dirigentes políticos, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que tienen posibilidades reales de ganar las elecciones, necesitan, y lo saben, acordar con los otros. Y eso está en marcha. Eso está en marcha. Estoy hablando de dirigentes como Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. No estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner Claro. y Mauricio Macri. Unos, porque tienen que llegar de la mejor manera posible, tienen que llegar y de la mejor manera posible a diciembre del 2023. Y los otros, porque tienen que gobernar después de esa fecha. Entonces están dadas las circunstancias para que se pongan de acuerdo. Los dirigentes moderados de ambas coaliciones. Y yo creo que eso está mucho más cerca de lo que creemos.